tenemos a la presidenta municipal por sus actividades, pues no pudo estar aquí, pero sabemos, hay más prioridad en atender pues lo que los ciudadanos exigen, y es la atención de los servicios. Me da mucho gusto que me reciba la llamada la alcaldesa de Acapulco, la maestra Adela Román, a quien saludo. Maestra, buenos días. Hola, Julio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y estar en contacto con tu auditorio a través de esta entrevista. Pues gracias por recibir la llamada de nueva cuenta, presidenta. Ya a pocos días de entregar este ayuntamiento, ¿cómo y en qué condiciones entregará esta administración? ¿Hay buenas cuentas, presidenta? Yo pienso que sí hay buenas cuentas. Encontramos un Acapulco bastante deteriorado. Vamos a entregar muchas obras que para las comunidades son fundamentales, son importantes. Hasta 2019, en Acapulco no se podían hacer obras en cualquier lugar, aunque hubiera necesidad de ello. Por ello, fraccionamiento de las playas, rompeluces, y otros fraccionamientos que antes no se permitían que se construyeran, hemos estado pavimentando calles. Porque actualmente, lamentablemente, Acapulco es zona de alta prioridad toda, dada la situación de pobreza urbana, de muchas carencias que tiene el municipio. Es por ello que podemos hacer obras en todo el territorio. El problema es económico, pero yo me voy con la satisfacción de haber gobernado el municipio en una de las etapas más críticas. Sí, claro. Mucha violencia, logramos pacificar en la ciudad, lo encontré con carencias en el problema del agua, hicimos los trámites respectivos, ya se está trabajando en poco tiempo. Se va a mejorar el servicio del agua en muchas partes de la ciudad. Sí. Son obras millonarias que se han realizado. Sí. Como la planta potabilizadora de agua de Tallaco. Y hemos estado haciendo obras que tenían 20, 30 años recibiendo en Acapulco. Sí. No me he metido nada más a lo que se ve, sino a las entrañas de nuestra tierra acapulqueña para arreglar las redes hidrosanitarias, para elaborar lo que tengamos que hacer. Sí. Por ello, sí me voy de alguna manera contenta de haber gobernado con la pandemia llena de carencias, teniendo muchas cosas en contra. Sí. Pero lo más importante es el gran amor hacia la tierra que me dio nacer como acapulqueña que soy. Sí. Presidenta, independientemente del talón de Aquiles, la seguridad, eso de antemano pues es uno de los problemas muy serios que ha afectado a los tres niveles de gobierno. Sí, la seguridad pública mejoró de manera extraordinaria. Es cierto que ha habido un repunte de violencia en Acapulco, pero no se compara con las condiciones en que estábamos antes de que yo llegara. Recibiste una presidencia donde había más muertos, 20, 10... eso quiere dar a entender. Un muerto que haya duele. Sí, claro. Un muerto que haya, así sea un delincuente, es un ser humano. Claro. No quisiera que no hubiera muertos. Así es, lo ideal sería que no hubiera muertos. Sí. Sino que a través de la aplicación de la ley, la gente pagara sus condenas. Claro. Sí. Por ello puedo decir que gracias al trabajo de coordinación con la mesa de coordinación aquí en Acapulco para construir la paz, donde está la Armada de México, la Sedena, la Policía del Estado, la Municipal, están muchas instituciones ahí que todos los días se ven estrategias para ver cómo prevenir y cómo alertar este tipo de crímenes. Pero no en la gran dimensión que estaba cuando nosotros llegamos.
Ahora, presidenta, estos cambios que usted realizó, encargados, se debió a la nula opacidad de los servidores que usted designó, porque muchos se preguntan, la gente, ¿no? ¿Por qué los cambios así radicales? Cuatro ex secretarios o encargados. Me quiero contestar, aunque no es de muy buena educación, contestar con una pregunta. ¿Hay ingobernabilidad en Acapulco? Sí. ¿No la hay? No. ¿No hay ingobernabilidad en Acapulco? ¿Las instituciones funcionan? Entonces, si hubiera cambios y hubiera ingobernabilidad, entonces sí se podría criticar a mi gobierno. Okay. Se han hecho los cambios que se consideran necesarios, no para quedar bien con la vida romana, sino para atender las necesidades de la sociedad. Hubo cambios por renuncia voluntaria, hubo cambios porque yo pedí la renuncia, pero lo más importante, Julio, es que hay gobernabilidad en Acapulco. Las instituciones funcionan y trabajan. No estamos en las condiciones, no obstante el alto turismo de gran capacidad económica que hay en el sureste, como en Cancún, como en Playa del Carmen, como en otros lugares, Los Cabos, no estamos en la situación que ellos están en este momento. La pandemia y el sargazo del sureste. Y nosotros estamos atendiendo la pandemia. Yo a tiempo hice declaraciones importantes donde si el contagio resultaba, debíamos tomar medidas drásticas, lo que fuera mejor para Acapulco. No obstante, que nuestra economía está muy lastimada. Qué bueno que el gobernador del estado publicó este lunes el periódico oficial donde se reduce el aforo. Seguimos el semáforo verde porque es importante la reactivación económica. Claro. Es que se reducen los aforos por el contagio que hay. Está la situación bastante crítica. Sí. Y hago el exhorto a la sociedad en general, sobre todo a los jóvenes que no están abonados, a que tengan mucho cuidado con su salud. Así es. Los prestadores de servicios turísticos que apliquen los protocolos de manera estricta para evitar sanciones. Ayer yo estaba fuera de la ciudad porque tuve una mesa de trabajo con el director general en el estado de la Secretaría de Comunicaciones y transportes por los deslaves que hay en la carretera federal, y pedí su intervención, pero yo estaba aquí atenta a lo que estaba pasando y me da mucha preocupación que nuestros compañeros prestadores de servicios turísticos no actúen como tienen que hacerlo. Sí. Porque de lo contrario vamos a tener que clausurar. Por eso he hecho llamados enérgicos a toda la ciudadanía a que nos cuidemos entre todos. Sí. El problema de la pandemia no es un asunto del gobierno, es un asunto de la comunidad completa, sí, de la sociedad, del gobierno, que cada quien haga su tarea. Porque sí, la variante delta del COVID-19, que ha demostrado ser un 64% más contagiosa en comparación con la primera cepa, es altamente probable la rápida transmisión del virus y representa doble riesgo la visita de turistas provenientes de ciudades como la Ciudad de México y el Estado de México, en donde el contagio es bastante severo. Así es. Presidenta, yo creo que ya a unos días que pues termine tu administración, realmente las condiciones en que usted recibe esta administración, sabemos pues que no era la idónea, pero usted traía un proyecto de su plan de qué es lo que iba a hacer durante 3 años de administración, pero nunca se pensó en la pandemia. ¿En qué etapa y en qué situación de sus proyectos usted está dejando esta administración? Porque bueno, los recursos que se iban a necesitar se destinaron al apoyo de comedores. Pero además, Julio, recibimos más de 200 millones, menos. Ah, ok. 200 millones este año. Hubo una reducción en los ayuntamientos bastante severa. Nos quitaron la seguridad en Montaferri. Tuvimos que recaudar parte del presupuesto para esa área.
Entonces, hubo limitantes económicas muy fuertes. Sin embargo, hicimos muchas cosas. Por ejemplo, el relleno sanitario no va a tener problemas, como yo lo estuve cuando llegué y me estaban cerrando el relleno sanitario y los pobladores de Texas. Sí. Le revisé bastantes obras de infraestructura. Le estamos dejando a la presidenta electa, Avelina López, un contrato de comodato por 5 años. Ella no va a tener problemas para negociar con los ejidatarios de pesca donde está el relleno sanitario, porque nosotros ya dejamos eso arreglado, una celda nueva que está terminada, ya cubierta, tenemos ya saldada todo. Está todo preparado para que ella no tenga ningún problema en relación con el relleno sanitario. Okay. El problema es que no tenemos carros suficientes, no hay. Por eso es el problema de la recolección hace unos días, presidenta. No te escuché. Por eso fue el problema de hace ya unos días por la basura que había en las calles de Acapulco, donde pues bueno, la falta de recolección es lo que más se quejaban los ciudadanos. Yo aquí te quiero decir algo muy importante. El director de promotora de playa, Sabás de la Rosa, no está haciendo lo que le corresponde. No está haciendo lo que le corresponde porque el gobierno del estado, a través de promotora de playa, tiene bajo su responsabilidad un área de Acapulco y no lo está haciendo. Ya lo aclaró el día lunes el coordinador de servicios públicos de Acapulco, en donde habló con Tabas de la Rosa y le dijo que hiciera la tarea que le correspondía. Entonces, no todo corresponde al gobierno municipal. A nosotros corresponde, obviamente, el servicio de limpia, pero también vigilar que cada quien haga la tarea que le toca en los distintos órdenes de gobierno. Ahora, pues las colonias populares sí les corresponde al ayuntamiento. Ruiz Cortines, Zona Centro. Claro, claro. Nada más que quiero decirte que surgieron como la viruela el montón de recolectores clandestinos de basura. Mira, yo he tenido que navegar con muchas cosas, Julio. Afortunadamente el conocimiento de la ley me da un instrumento importante para actuar y para desenmascarar a mucha gente que no le interesa la forma. Sí. Hay gente, vecinos de las colonias, en el centro de Acapulco, en la avenida López Mateos, que es una avenida turística, estaban poniendo la basura en el camellón, que es una jardinera. Sí. Entonces, es cuestión cultural, de educación, de amor a la tierra donde vives, de respeto al ecosistema. Tú tienes las instalaciones, o están las instalaciones de tu organización de periodistas, a un costado de Capama. Pues ahí en el camellón, donde son jardineras que se han quedado por mucho tiempo, las convirtieron en basureros. Sí, claro. Entonces, aquí se requiere de que la gente saque la basura, porque ya saben a qué las pasa el terremoto. Así es. El terremoto pasa, no sacan la basura y la sacan cuando ya pasó el terremoto. Llegan los perros, los gatos, rompen las bolsas y entonces se hace el cochinero. Aquí necesitamos mucha responsabilidad, corresponsabilidad. Que realmente es muy fácil criticar, pero es muy difícil hacer lo que nos toca como ciudadanos. La okay. gente sabe que tiene que pagar impuestos, la gente sabe que tiene que tener limpio el frente de su casa, como le establece el bando municipal, barrer su banqueta, barrer la mitad de su calle, tener limpio el frente de sus hogares y de sus comercios. Sí. Entonces, aquí se requiere la voluntad. Yo vuelvo a lo mismo. Veo negocios en el centro de Acapulco que no se han pintado, yo creo que 10 años. Y damos la imagen de una ciudad vieja y sucia. Sí. Y es cada quien arreglar su negocito, pintar su pared. No creo que no haya dinero para comprar una cubeta de pintura. O irse al mar, ponle el cemento blanco. Pero ten limpio el lugar. Que digan, además de que tenemos la bahía más hermosa del mundo, unas playas maravillosas, pues que la gente muestre lo mejor que tiene el acapulqueño, el guerrerense. Pues sí, es lo que sí es cierto, que también, presidenta, la economía no está nada bien. La situación económica. Mira, Julio, no estamos tan pobres como
Sí, eso sí. Pero que te da de comer. Yo te digo porque yo no crecí ni nací en pañales de seda. Yo vengo de una familia extremadamente modesta, muy numerosa. Que de 11 hermanos, 9 somos comunistas y algunos fallecieron, pero mis padres se preocuparon por darnos sobre todo estudios. Y vivimos con carencia. Y me acuerdo que pintábamos las paredes de la casa con agua, con sal, íbamos al mar que nos quedaba muy cerca, le poníamos cemento blanco, le poníamos un montón de cosas que mis papás sabían cómo se debía preparar. Y pintábamos nuestra casa y siempre estaba pintadita. Sí. Entonces, el pobre tiene que tener creatividad. Debe tener creatividad, pero presentar su casa limpia, presentar su negocio, sobre todo los negocios del centro, las paredes. Tener un lugar bonito, Acapulco es maravilloso, Acapulco es hermoso, pero tenemos que cuidarlo entre todos. Presidenta, si ahora que pues ya están próximo de entregarse toda esta pues esta administración de 3 años, le pregunto y sabemos pues, ya se ha reunido con Avelina, ya trataron algún tema pendiente de lo que usted pues todavía, pues no sé si le dé tiempo de entregar. Lo que sí sabemos es que pues Acapulco necesita saber en qué condiciones se está entregando. A ver, esto que no me va a dar tiempo de entregar, no, esto es una mentira, Julio. Yo he dado mis 2 informes de gobierno donde doy cuenta al pueblo de Acapulco el estado que guarda la administración. La auditoría del estado es la que nos revisa completamente. Soy la presidenta municipal más auditada del estado de Guerrero. Y en septiembre daré mi tercer informe de gobierno. Diré cómo quedan las finanzas, cómo queda la administración. Pero además, con Avelina somos compañeras del mismo partido. Entonces, ya nos hemos reunido 3 veces. Ya me presentó a parte de su equipo. En el momento en que ella disponga, nosotros vamos a ir mostrando área por área, sobre todo la que más me interesa, ya lo platicamos. Entonces, yo no es que ya me tengo que ir y voy a votar la administración, eso no se hace. Oh, okay. La gente nos obliga a entregar en orden. Sí. Cada área va a entregar al que la compañera Avelina López designe. El de finanzas le va a entregar al de finanzas que ella presente. Es de planeación al secretario que ella presente. Por eso son equipos que se forman por cada área de la administración pública. Yo sí. Tengo mi equipo de entrega recepción, el presidente saliente tuvo su equipo. Entonces, tenemos que hacer la entrega recepción porque así lo mandata la ley. Aquí no es que porque sí quiero o no quiero. Sí. Y yo soy respetuosa de la ley como abogada que soy. Okay, presidenta. Y una penúltima pregunta también, ¿seguirás entregando obras el tiempo que te falta? Claro que sí, este fin de semana estuvimos entregando obras muy bonitas, he estado visitando el medio rural que es el más lejos, en este día voy a ir a entregar algunas obras aquí en Acapulco. El fin de semana estuve en las Tortolitas, en el Playón, en Pueblo Pablo Galeana y Pueblo Madero, entregando obras muy bonitas, techados de canchas en escuelas primarias, la barda de otra institución educativa, la calle que da al panteón en el Playón. En las Tortolitas completamos la entrada por la carretera federal, una vialidad que logra concluir un circuito que llega hasta el centro de la población. Nosotros hacemos un tramo que quedó muy bonito. Hoy vamos a estar en la colonia Las Flores, en calle La Venta, inaugurando algunas obras. Ok, presidenta, pues hay muchas que preguntas, la verdad. Por ejemplo, está también la situación de Capama, está la situación de cómo entregas, si realmente en cuanto a la situación laboral
¿Cómo entregas el, en cuanto si hubo alguna depuración, ya que a ver, que había un exceso de personal? ¿Cómo se verá reflejado, presidenta? Si me permite, 5,000 millones de pesos. Este año se están invirtiendo para mejorar la situación de Capama, pero sobre todo los acapulqueños, 1,000 millones de pesos. 700 a través de Sedato y 300 que mezclamos con agua, Capacel y Capama. Se está trabajando porque las redes hidrosanitarias están destrozadas. Sí, claro. Gracias, Julio, por darme la oportunidad de platicar. Si me das otra oportunidad. Sí, 15 días, pero quiero que estés aquí en la oficina, por favor. Queremos muchas cosas, me interesa ver otros temas. Ya por último, no te me vayas. A ver, ya está la calentura de Morena a nivel nacional. ¿Todavía tienes algún por ahí, algún candidato o candidata para el 2024? Ok, mi presidenta, vamos a estar pendiente, ya acordado para 15 días, para platicar más ampliamente. Te recibo allí en las oficinas de presidente y platicamos ampliamente para tu auditorio. Pues gracias por esa invitación, ahí estaremos. ¿Algo que deseas agregar, presidenta? Agradecerte como siempre la oportunidad que me das para hablar con tu auditorio. Que tengas excelente día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. La presidenta municipal Adela Román, pues ya informando.